Así es, buenos días, ¿cómo están? Sí, estamos hoy en nuestro último día, estamos hasta las 12 del mediodía. Estamos para hacer todas las consultas en general, para pedir pago retroactivo, actualizaciones, trámites varios, ya sea para hacer jubilación, reconocimientos. Así que estamos acá para aclarar sus inquietudes. Seguramente también el tema de jubilaciones, seguramente la gente que están a punto de jubilarse, ¿no es cierto? Siempre hay un trámite por hacer o que les falta, ¿no es cierto? ¿Se pueden acercar? ¿Hasta qué hora van a estar por acá? Sí, se pueden acercar hasta las 12 del mediodía. Con cualquier consulta que tengan, siempre referido con lo que sea el IPS, estamos para responderle. ¿Cómo vienen trabajando? Sabemos que vienen recorriendo todas las ciudades, ¿no es cierto?, acá de la provincia. Venimos trabajando gracias a la gestión del señor López. Venimos por todas las localidades recorriendo para solucionar los problemas de los beneficiarios, así no tengan que desplazarse hacia la capital. Sí, seguramente también hoy sabemos lo que cuesta, ¿no es cierto?, ir a Corrientes y tener el IPS móvil, ¿no es cierto?, es muy bueno para más que nada la gente del interior que estamos bastante un poquito lejos, ¿no es cierto?, de la capital, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo por ahí las localidades que están más lejos de lo que es la capital, la verdad que es un beneficio impresionante de esto. Bueno, te agradecemos y seguramente ya de pronto va a estar otra estimada la fecha para el mes que viene, ¿no? Sí, ya tenemos 24 y 25 de junio. ¿De junio? Estamos acá. ¿Van a estar de vuelta acá? Exacto. Así que la gente se puede acercar, seguramente si tienen trámite por hacer, fotocopia. ¿Ya hay fecha, reiteramos entonces? 24 y 25 de junio, esperamos acá en la Casa Verde. Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego.